Ahora se examinarán los músculos que mantienen la escápula en su lugar y la mueven en relación con el tronco. Son seis, cuatro en la parte posterior, uno en la parte anterior y un último inferior. El músculo que se encuentra por debajo es el grande y poderoso músculo serrato anterior. Aquí se muestra solo parte del mismo. Para verlo en su totalidad es necesario alejar la escápula del cuerpo. Esta gran expansión de músculo es todo el serrato anterior. Se origina en la parte lateral y anterior de las primeras ocho costillas. Se desplaza inferior a la cara anterior de la escápula y se inserta aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Cuando la totalidad del músculo serrato anterior se contrae, tira la escápula hacia adelante, lateral a la caja torácica. Esto es la protusión. Cuando sus fibras superiores o inferiores se contraen separadamente, ayudan a producir la rotación hacia abajo o hacia arriba de la escápula. Ahora se examinarán los cuatro músculos de la parte posterior. Uno de ellos, el trapecio, es grande y superficial. Mientras que los otros tres son pequeños y profundos. El elevador de la escápula y los dos romboides, el romboides menor y el romboides mayor. El elevador de la escápula se origina aquí, en el punto más externo de las primeras tres vértebras cervicales. Se inserta aquí, en el ángulo medial superior de la escápula. El elevador de la escápula ayuda a elevar la escápula. Los romboides se originan aquí, desde la séptima vértebra cervical hasta la quinta vértebra torácica. Se insertan aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Los romboides elevan y retraen la escápula. El gran músculo que cubre el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, es el trapecio, músculo complejo. El trapecio tiene una parte superior y una parte inferior. Ambas convergen en la espina de la escápula. La parte superior del trapecio se levanta desde el occipucio y desde el ligamento nucal. Y en la línea media, desde la primera vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica. Se inserta a lo largo del extremo superior de la espina de la escápula alrededor del acromion y a lo largo del tercio lateral de la clavícula. La parte inferior del músculo trapecio se origina en la línea media, desde la cuarta a la doceava vértebra torácica y se inserta aquí en el borde inferior de la parte medial de la espina de la escápula. Cuando la totalidad del trapecio se contrae, éste retrae de forma potente la escápula. Cuando la parte superior se contrae, éste eleva vigorosamente la escápula. El último en la lista de los músculos que van desde el tronco hasta la escápula y el único en la parte anterior del tórax es el pectoral menor el pectoral menor se origina entre la segunda y la cuarta costilla y se inserta en el proceso coracoides. El pectoral menor produce protección de la escápula. Solo quedan dos músculos muy pequeños por mencionar y para completar el tema, el subclavio, que discurre desde la primera costilla a la clavícula, con una función incierta, y el homoioideo, el cual se origina desde el hueso ioides, asciende y se inserta aquí encima, en el borde superior de la espina de la escápula. Su función es deprimir el hueso hioides y la laringe.